Muy buenas, queridos seguidores. Hoy venimos con una temática diferente a la que acostumbramos en este canal y venimos con un todoterreno, como es nuestro amigo Álvaro Peñas, un periodista y además un gran analista de Europa del Este, que ha colaborado en medios, bueno, antaño 7NN, pero que es un habitual de, de Liberatio y Disidentia, entre otros muchos. Es un gran viajero y probablemente es uno de nuestros compatriotas que más y mejor conoce la sociedad, la cultura y la política de muchos países de Europa del Este. Yo le propuse eh, hablar en concreto de Rumanía, como pueden ver que estamos temáticos y Álvaro también está temático y en su cuadro y luego lo explicará, porque yo pienso que Rumanía eh, es eh, el hermano perdido del este, es el único país que habla una lengua romance dentro de un mar eslavo, bueno se le decía de hecho una isla latina dentro de un mar eslavo. Hay paralelismos históricos muy curiosos, eh, por ejemplo en la época del emperador Trajano. Al que aquí Álvaro en Itálica pues, se le homenajea por parte de la comunidad rumana, eh, se llevó población hispana para la actual Rumanía, igual que, por ejemplo, los visigodos en su enorme periplo, periplo perdón, incorporaron a los gépidos, una etnia que estaba en la actual Rumanía. Y bueno, pues la verdad es que me parece interesante hablar de estos temas con un, con un experto en la materia como es Álvaro Peñas. Álvaro, bienvenido a este canal y, oye, un orgullo que estés con nosotros. Muchas gracias Antonio, gracias por, por la presentación. <risa> <risa> te ha faltado decir de european europea que es donde más estoy escribiendo últimamente. Es verdad, european conserv europea Conservative. Conserv conserv sí. Además tú te, tú te manejas muy bien en inglés y bueno, eso es una ventaja para viajar por Europa del Este, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es cierto que, que para viajar hasta ahora con el inglés, eh, también te digo una cosa, es curiosa la cantidad de, eh, de gente que en el este eh, intro, está aprendiendo español o le llama la atención el español. ¿eh? Porque me he encontrado hasta en los sitios más sospechados me he encontrado a gente que no que ha hablado en español. ¿no? O sea que bueno, eso, eso es una buena. Mira, Álvaro, el español es valorado en todo el mundo, menos en España, por desgracia, así También. <laughs> Como suele pasarnos siempre, sí. Y además en Rumanía hay toda una generación de niños que ya nacieron en España y que incluso en el colegio entre ellos hablaban en español. Es un fenómeno muy poco conocido. Fíjate que también tenemos una página de Facebook que es de Agustín Montero, que es un español enamorado de Rumanía. Y Ajá. también recuerdo, por ejemplo, Tatiana Sofía, que hace tiempo, hace ya años, colgó un vídeo porque un personajillo, en fin, hizo una especie de videoclip metiendo. que mmm, proporcionaba, digamos, esa imagen estereotipada, insultante. Sí, y, sé, sé, sé a qué te refieres. Y recuerdo que, que en esa época, contaste ya años, te estoy hablando, contacté yo con Tatiana sí. Sofía, y bueno, ella pues, me fui informando también mucho de. De la música, de la cultura rumana, porque aquí en España de hecho hubo un pequeño exilio rumano y mira por ejemplo lo que ha significado Vintila Laoria, ese gran crítico de la literatura, ese gran pensador, ¿no? Que sin embargo a día hoy está completamente olvidado, en fin, por razones que muchos se imaginarán, <laughs> porque claro. ¿Cuáles serán, no? <laughs> el hombre pues no era, no era comunista y eso ya es suficiente eh, razón para, para olvidarlo, ¿no? Pero sí, si así parece, es, así es. Álvaro, eso, que en España quizá tenemos una imagen demasiado estereotipada de un pueblo con el que yo intuyo y sé, porque he trabajado con, con rumanos y, y conozco, que, que tenemos unos vínculos culturales que están ahí, ¿no? No, claro, además, de hecho, es, es el único país del este donde, donde se habla un idioma, un idioma que podemos entender hasta cierto punto, ¿no? Eh, de hecho, has dicho lo de Trajano, pero es muy curioso porque, bueno, sabes que Trajano es el que incorpora lo que era entonces la, la Dacia. Uh -huh. a, al Imperio Romano, ¿no? es la, la famosa la conocida como la Tercera Batalla de Tapae, que además hay una cosa muy curiosa, bueno y que Trajano, eh, que Trajano nace, nace en lo que era Hispania, o sea, que, es decir, que ahí, ahí empieza realmente también un vínculo. ¿no? Hay una cosa curiosa en esa batalla, que es que durante la batalla empieza una fuerte tormenta, entonces los romanos creen que es Júpiter que les está echando una mano. Y eso les ayuda les ayuda a vencer a los a los Dacios que eran guerreros, que eran guerreros temibles. Y es curioso porque, además, en Rumanía también el tema de, de los Dacios eh, también es una cuestión que, que se reivindica, ¿no? Pero también reivindica mucho el pasado, el pasado, el pasado romano. Entonces ya tenemos ahí un, un punto, desde luego, de, de, de unión que es muy importante, pero que, como bien dices, pues al final eso es muy poco conocido, y al final pues se queda uno con los, con los topicazos, ¿no? Eh, yo también he trabajado también con mucha gente antes de ir a Rumanía he trabajado con mucha uh -huh. gente de allí y, y sí es cierto que existe un tipo de personaje que parece sacado del de, de chiste no como pasa un poco de todo no pasa un poco también aquí con algunas veces con cuando se dice bueno esto es un estereotipo sí bueno pero es verdad que hay gente que parece que por el motivo que sea le gusta ajustarse a ese estereotipo no pero es eso no deja de ser algo eh, una cosa pequeña o algo realmente incluso algo a así marginal pero sin embargo, bueno, pues eh, en, en Rumanía hay muchísimos puntos y mucha gente con la que vamos, eh, te sientes perfectamente, perfectamente a gusto, ¿no? Y luego la tierra de grandes mismos. intelectuales, yo estoy pensando, por también, ejemplo, en, en Ciorán, ¿no? En, o en Vintila Oria, o incluso en Oria Sima que estuvo exiliado en, en España, en Majadahonda hubo un pequeño exilio rumano en aquella época. Y yo muchas veces, uh -huh. Álvaro, me planteo, cuando los comparamos con Francia con la situación de la inmigración masiva y demás, nosotros no es que estemos mucho mejor que Francia. La gran diferencia que yo creo que ha habido en España es que ha habido determinadas comunidades que sí se han integrado. ¿Por qué? Porque hay una proximidad cultural mayor. Eh, te sí. quiero decir, en Francia, inmigración de Europa del Este había principios del siglo XX. Acordémonos cuando el Zar Nicolás II fue a visitar la iglesia rusa de París. Y Siempre ha habido mucha inmigración polaca y armenia, incluso libanesa. Los problemas han venido por otra serie de cosas que no vamos a hablar mucho. No vaya a ser que nos censuren. Entonces, en España, sí, si sí, bien sí. es verdad, porque pues, como tú dices, hay una parte de la comunidad rumana, pues que es de aquella manera, pero hombre, ha habido mucho rumano currante que además ha aprendido muy pronto el idioma. El rumano tiene mucha habilidad para aprender español, para aprender italiano. Sí, sí, sí. La, la, ahora, la inmensa mayoría a... es que realmente es lo que hablamos, ¿no? Es la, la inmensa mayoría. Además, creo que el número. En España creo que estamos hablando casi de un millón de personas. Sí. Eh, en Italia, por ejemplo, creo que son dos, porque de hecho también es un fenómeno muy curioso, que es la, la, la diáspora romana, ¿no?, que la llaman. Es decir, la cantidad de romanos que hay fuera es enorme. Eh, eh, es que no recuerdo ahora mismo los números, porque además estuve en una conferencia sobre ese tema muy interesante eh, hace un par de años, y es una cantidad de gente, eh, incluso es un peso. En, en Italia, por ejemplo, eh, se han dado cuenta del, del peso político que tiene, y de hecho hay un caso por ejemplo además le conozco no Claudio Stapanel que es el, el vicealcalde de la ciudad de Prato en Italia es, ¿Eh? es el, el lleva llegó a Italia creo que con seis años y bueno, está perfectamente lógicamente integrado y es el vicealcalde con la Lega de Matteo Salvini mira curioso entonces es, es curioso verdad porque ya yo además le entrevisté porque bueno le conocí en Roma y, y, y al final hizo una entrevista porque era pero es un ejemplo es un, claro de integración realmente. Esto sí que es realmente es un caso donde debes, porque al final están eh, afiliados, o en este caso, pues dirigiendo una ciudad, ¿no? Con un, un partido eh, que la prensa tildaría de xenófobo, de, sí. de ultranacionalista, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, es, es realmente un fenómeno, un fenómeno curioso. Y en España, incluso, bueno, y esto en también ha sido testigo en, en actos. Eh, de Vox, por ejemplo, hemos visto banderas de Rumanía, es decir, hemos visto a rumanos y a banderas de Rumanía y están allí, digamos, eh, eh, perfectamente, perfectamente integrados, ¿no? No hay ningún, ningún tipo de choque cultural ni ningún tipo de, de problema, ¿no? Sí, bueno, y además en Madrid, en Coslada, tengo entendido que hay una iglesia rumana, a la que son sí, cuidados también claro, incluso sí, sí, sí. A, a grandes maestros del canto bizantino que traen todos los años, o sea, que, que al fin y al cabo, pues hay ese, ese vínculo. Fíjate, Álvaro, que yo nací en el año 81. Y de los primeros recuerdos así que tengo, digamos, políticos, aparte de la caída del muro de Berlín, que me acuerdo perfectamente yo preguntándole a mi padre qué era aquello, porque claro, un niño de 8, 7, 8 años, porque iba a entender, fue la caída de Ceausescu, me acuerdo perfectamente sí. de ver eso por la televisión. Y entonces en Rumanía, tú que conoces bien el país y demás, ¿tú crees que ha quedado como un sentimiento de desazón? Es decir, eh, estamos mal con Ceausescu, pero lo que vino después no fue mejor. ¿Cómo, cómo se lleva ese tema? Eh, a ver, ahí, eh, pero es pequeño, pero sí es verdad que sí existe hay una cierta nostalgia en algunas personas por, por el régimen de Ceausescu, pero hay que decir que es muy minoritario. ¿no? Yeah. Eh, y bueno, evidentemente sí, ha habido muchas quejas y lo sigue habiendo. Hace poco ha habido otro escándalo de corrupción, eh, que, por la corrupción política, que desgraciadamente, pero bueno, eso como hemos visto ha pasado en, en la gran mayoría de los países eh, bueno, en muchos de los países del este este tipo de fenómenos han pasado, aunque también pasan aquí, hay que decirlo. ¿no? Que parece aquí, que, aquí es un escándalo que para está está otro. Vamos, y fíjate. Y, efectivamente, y sin embargo si nos vamos a España, Portugal, <laughs> tenemos para, no tenemos que dar lecciones a nadie. ¿no? Pero realmente el caso de Ceausescu es curioso, eh, porque bueno, es, no deja de ser un régimen bastante peculiar aun siendo un régimen comunista, con todo lo que eso implica, uh -huh. es verdad que el régimen de Ceausescu tuvo algunos, tuvo algunas características, pues un poco particulares, ¿no? Es decir, por ejemplo, no, no hubo presencia soviética, eh, no había tropas soviéticas en Rumanía, ¿no? Y eso porque bueno, Ceausescu siempre intentó jugar un poco, sabes que él se presentó mucho como un ante los países no alineados, se presentó sí. siempre bueno como como que estaba medio a medio camino entre el entre el bloque del este y, y esos no alineados, ¿no? Y, y bueno es, es un fenómeno llamativo eh, por ejemplo en se puede ver todavía el el museo del ejército del aire tienes el, el helicóptero vamos el helicóptero en el que huye del parlamento el edificio del parlamento como sabes es impresionante o sea, la verdad es que es espectacular pero sí, bueno, sí, a mí sí. parece un, un monumento a su propia a su propia megalomanía no sabes que tiene creo que tiene siete plantas subterráneas algunas no se pueden acceder eh, bueno, yo he estado en el parlamento la verdad es que de hecho estuve en un congreso y el Congreso se celebró donde se reunía el Partido Comunista y la sala tenía, tenía la verdad es que un encanto a, a película de guerra fría <laughs> interesante, ¿no? Pero, pero el sitio es espectacular y un detalle que es poco conocido es que las cosas que están, eh, las que están hechas, el mármol, la madera, es prácticamente todo, es de Rumanía. Mira. Es decir, que todo lo que está con lo que está construido, es decir, no es que trajeron todo esto, vinieron, no, no, aparte, bueno, fueron trabajadores, el ejército, también, de hecho, la zona donde le iban a hacer a la gente le dan un plazo para, para irse y, y para montar ese, porque es enorme, bueno, si lo conoces, el Parlamento es el segundo edificio no, bueno, eh, más grande. Por vídeo, por vídeo, no, no, no he tenido el gusto de estar en no Rumanía. No, no, es, es impresionante, o sea, unos, unos pasillos enormes, unos techos altísimos, o sea, la verdad es que es espectacular, ¿eh? Y realmente, bueno, pues es un ejemplo también, ¿no? Yo también lo digo muchas veces, ¿no? Cuando a veces eh, te hablan, no, bueno, es que esta gente, no, no. El que ha sido, capa el que ha sido capaz de construir esto, desde luego, tiene, tiene capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? Tiene claro. capacidad de hacer grandes cosas. Y, y el caso de Chuchescu ya tengo que es muy particular, ¿sabes? Conoces la famosa anécdota de, lo del, de la mujer que, que llevaba una tarjeta en la que ponía que ella era pues, doctorada en química. Entonces, pero ella lo tenía que leer porque no se acordaba de lo que, de lo que tenía que decir, no, entonces lo, lo hay, una muy, hay una anécdota muy graciosa con la reina de Inglaterra en que le dice, está hablando con ella, y de pronto la mujer saca el papel no <laughs> y se pone ahí a leerlo. Y luego la, la, la residencia de los Chuchescu se puede visitar. Yo la, la visité hace, esta, pues hace un año, hace poco más de un año, fue en noviembre del año pasado. Y, y es realmente llamativa, eh, aparte de por el toque, por lo vintage que tiene, eh, pero luego realmente por... Eh, lo, en algunos sentidos, lo hortera que es. Es decir, los baños con paneles de oro. Es, tienes, es la típica sensación de, de esto, ¿no? De, 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 nuevo, de nuevo rico que dice: Bueno, tengo que aparentar que aquí yo soy, vamos. Eh, el faraón, ¿no? de, sí, de sí, Egipto sí, sí. Y, y llama mucho la atención, de verdad que el sitio, aunque también es verdad que tiene un, no sé, hay como un cierto, una cierta mala vibración dentro de la, dentro de, de ese palacio, uh -huh. pero tiene por supuesto su búnker y sus cosas, su túnel para comunicarte bajo tierra, con el, creo que era con el parlamento de hecho, pero, pero, bueno, realmente ya te digo que no creo que exista un, porque al final lo que pesa es lo que pasó en los en, cuando se produce la revuelta que empieza claro. en Timisoara y, y bueno ¿no? el ejército disparando contra la población y bueno la que bueno ya sabes que al final incluso a le le cogen y realmente son los suyos cuando dicen bueno este hombre ha perdido pues vamos a vamos a cambiarnos de bando y cuando le fusilan no de hecho se puede visitar el, el cuartel yo no, no, no lo he hecho yo esto te lo pregunté de hecho cuando he estado ahí porque yo había visto fotos en en, en internet sobre este lugar y vamos, es que las siluetas están pintadas en el suelo donde cayeron los cuerpos, ¿no? Un poco realmente morboso, la verdad. Sí, ¿eh? Pero. Pues sí, sí, sí. Pero bueno, realmente al final yo creo que lo que más pesa, lo que más pesa es eso. No hay un. No hay un... Yo no he visto, desde luego, ni he conocido. Por ejemplo, además, como sabes, yo conozco eh, la política y no he visto realmente que exista un. Un, una, una nostalgia, pero también porque la gente es muy difícil tener nostalgia por lo que significó claro, el organismo. No, no, sí, sí, está claro. Ceausescu, de hecho, otra anécdota fue el coche que le regaló a Santiago Carrillo, por ejemplo. Hombre, yo te pregunto esto por el estado de ánimo. Yo he conocido muchos rumanos, ¿no? Eh, trabajando y demás, y ellos tienen siempre un estado de ánimo como pesimista, que yo lo entiendo, y es un estado de ánimo que yo empiezo a ver cada vez más en la sociedad española. Pues yo creo que la sociedad española. Eh, hasta hace X años, pues, eh, tenía en mente como que de, de aquí a un tiempo vamos a volver a una especie de statu quo, pero ven que las cosas no mejoran. Y en eso los amigos hispanoamericanos nos llevan advirtiendo muchos años. Está llegando un punto que no, que ya ese statu quo, esa belle époque no va a volver. Entonces, yo muchas veces, hablando con, con amigos rumanos y demás, siempre le noto esa, esa pesadumbre, ¿no? Esa, que también es lógico y quizás sea común a, a determinadas áreas de Europa del Este sobre todo por aquellos años 90 que para nosotros en España pues, nos han vendido que fue una época tranquila, bueno, tú y yo éramos prácticamente adolescentes en esa época, o... pero realmente para ellos los 90 fue una época de derrumbe, de desastre, y no, claro, y, y tampoco es que se pueda tener mucha nostalgia del otro, entonces qui quizás ese pesimismo ha quedado. Yo, hablando eh, con un amigo tuyo también, con Rodrigo Ballester, que le mandamos un saludo desde aquí. Que Rodrigo creo que todavía tiene a aprender húngaro como asignatura pendiente. Y mira, que habla idioma. <laughs> Tú sabes que yo tuve un jefe... cuando no, pero tenía... yo, le, yo, le he hablar, yo le he ido a hablar húngaro, ¿eh? Cuidado ah, ver, sí, si... sí, además un crack. Tú no, no, sabes que, trabajo, que eh, yo cuidado. tuve... Cuando trabajé cuando en la Embajada de Brasil en Perú, mi jefe decía que húngaro es una, una lengua que hasta el diablo respeta. ¿Eh? <laughs> entonces pues él me dice te, también te, que en Hungría te cuento, una anécdota con, te cuento una anécdota con esto que cuando estuve hablando con eh, una de las entrevistas que le hice a Judith Varga, la que fue la que era ministra de, de justicia de Hungría uh -huh. eh, y que bueno ahora va a ser candidata para, de Fides para el Parlamento Europeo eh, ah, mira, dijo no que cuando, habían sí, cuando habían estado con el Papa Francisco les había dicho que, que los húngaros tienen el cielo asegurado por aprender el, un idioma tan complicado. <risa> <risa> Diciendo esto, aprender esto es, vamos. Claro, sí, Rodrigo. sí que Rodrigo tiene, se está ganando el cielo. <laughs> pues Rodrigo siempre me dice que él nota eh, dentro de la sociedad húngara como ese tono de, de melancolía, ¿no? Y que muchos húngaros te dicen, claro, eh, nosotros fuimos importantísimos hasta la primera guerra mundial. Y yo sacaba esta uh -huh. a colación, Álvaro, porque yo no he estado físicamente en Rumanía, pero a mí me gustan mucho los canales de YouTube de viajeros. Eh, sigo mucho sí. a Luchito Comunica, Gabriel Herrera, y cuando ellos sacan vídeos de, de las ciudades rumanas, me recuerda un poco, no soy ningún entendido, ¿eh? pero me recuerda un poco a esa arquitectura austrohúngara. Yo creo que ha quedado bastante de esa época, del siglo XIX, principio del XX, ¿no? Uh -huh. Entonces, me he acordado de Rodrigo por eso también. Por un lado, por el tema arquitectónico, y por otro lado, por el tema como de esta especie de melancolía social que, que yo veo más que justificada, lógicamente, eh, Yo, donde sí te puedo decir que he visto ese tipo de, de arquitectura? De hecho, me recordaba cualquier ciudad más, eh, bueno, como cualquier ciudad centroeuropea. Es Timisoara, por ejemplo, ¿no? En Timisoara tienes unos edificios, tienes unas calles que a mí me recordaron perfectamente, me recordaron, vamos, no, es que eran idénticas que las que te vas a encontrar en, te puedes encontrar en, en, en todo Centroeuropa, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, sí, eso sí existe ahí, ¿no? Luego, lógicamente, tiene esa parte de la zona como la, la zona de Transilvania, que es más pintoresca, tiene ciudades más medievales, eh, pero es verdad que sí, sí, claro, es, eh, es, tiene ese, ese espíritu a, a imperio perdido, ¿no? Pero, mm. pero sí, sí, los edificios están ahí, ¿no? Los edificios están ahí. Luego, fíjate que, sin embargo, que Bucarest eh, tiene algunas zonas que están muy, muy, muy degradadas, ¿no? Que están muy, los edificios son muy viejos, eh, en algunos casos no parece que estén muy bien, muy bien cuidados. Entonces, tiene, tiene algún, lo llaman la París del Este, pero lo que pasa es que lo del tema de llamar París a una ciudad, eh, creo que también, no sé si era Riga, también la llamaban el París de no sé dónde. Es decir, que hay una. Hay una enseguida, el París de no sé qué, ¿no? Ya está, es como París en su. Día, pero, Álvaro, pero, claro, que es, a día de hoy te llamen París, no sé yo, ¿eh? Porque París. Bueno, ya, 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 ya. <laughs> Ahora habrá que cambiar de continente para buscar París. Pero, <laughs> pero sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero. Ese pesimismo no lo sé. También es verdad que, que, que bueno, eh, creo que es un poco un problema que tenemos en general en toda, en toda Europa occidental eh, sí. y, en el, y en el este también, lógicamente, to, lógicamente afecta, ¿no? Por, porque, bueno, no dejamos de estar inmersos en con una continua propaganda en la que somos realmente lo peor de lo peor y donde cualquier muestra de orgullo nacional, pues, evidentemente, es algo como, como algo malo, ¿no? O es como algo... Algo que va contra otros pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que, bueno, creo que es un poco eh, viene, puede venir un poco de ahí, ¿no? Eh, sin embargo, hay sitios, eh, yo lo he visto en eh, hace poco también estuve en Hungría, ¿no? Por ejemplo, se están esforzando en, 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 cuando están rehabilitando edificios, edificios antiguos, en pasar de esos edificios horrendos que hacía el comunismo, que son feísimos, son legos, pero mal hechos, ¿no? y a hacer a, a rehabilitar los edificios a, a una forma pues, eh, pues como eran como bien dices no cuando el imperio austrohúngaro ese tipo de cosas y el cambio es espectacular no o sea no es, no es lo mismo el entorno en el que vives no es lo mismo pasear por en, en torno a edificios bonitos eh, pasear en la belleza no que vivir pues rodeado de edificios feos pues eran muy funcionales lo que queramos pero que realmente al final todo eso que te deprime, ¿no? Entonces, creo que bueno, eso, eso es una cuestión que en algunos sitios se está haciendo y es una buena forma de combatir ese pesimismo, ¿no? Claro. aparte de, de, de recordar pues tu, tu historia, tu pasado y todas las cosas buenas que han hecho. O sea, es lo que te decía antes también. Cuando ves el Parlamento de Rumanía, pues no te pueden decir que no, no, es que esta gente no, no sabe hacer con un canuto. Es espectacular. Realmente es un sitio increíble. Sí, Ay, sí, que no haya ido sí. a verlo si puede. Hay visitas, hay visitas organizadas. Eh, yo tuve la suerte de estuve allí viniendo a, estuve en, el, en la sede que tienen allí el, el partido AUR, Alianza para de los Romanos, que, que bueno, es el partido patriota que tiene, tiene mucha fuerza y que de hecho las, las encuestas les, les ponen muy bien para, para... Ahora este año tienen, el año que viene, en unos días que empieza, eh, tiene, tienen, tienen cuatro, cuatro elecciones y por ejemplo para las europeas les dan como primer partido político. O sea, es, tienen una fuerza a tener en cuenta y, y pude ver el Parlamento, bueno, pues tranquilamente, y como digo, es realmente espectacular, aparte que te decía, pues esta madera es de no sé dónde, esto se hizo aquí, esto se hizo allá, el mármol lo han traído de tal sitio. Es decir, es un país que tiene una capacidad enorme, como siempre, volvemos a lo que pasa muchas veces, ¿no? Lo nos pasa en el pueblo español, ¿no? Qué buen vasallo si hubiera buen señor, ¿no? El problema es que luego tenemos a veces unos inútiles al mando o unos sinvergüenzas al mando que, claro, hacen que, que, que no se pueda aprovechar ese potencial como se debería. Oye, Álvaro, y yo me imagino, una pregunta obligada, ¿en tu viaje por Rumanía has visitado el Castillo de Drácula? No, 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 no. Bueno, que, bueno, el Castillo de Drácula, como sabes, es también, bueno, es algo más turístico. Claro. El de... Sin embargo, Vlad Tepes tuvo su corte en Bucarest. Tienes unas, unas ruinas, porque son ruinas que las tienes en el centro de la ciudad, que fue donde Vlad llegó a tener una, una corte, ¿no? Claro, pero Drácula en Rumanía es un héroe nacional, ¿no? Porque para nosotros Drácula tenemos sí, más, más. Sí, sí. la película, la novela, pero en Rumanía Drácula ¿no? es, es su héroe, ¿no? Claro, no, es que Vlad eh, Tepes detiene a los turcos. Es que, él, eh, claro, hay que ponerse en el contexto, ¿no? Realmente de lo, que era, de lo que fue el Imperio Otomano y la crueldad del Imperio Otomano. Vlad Tepes, lo que pasa es que él, él y su hermano son educados como su padre era, era un vasallo del sultán para asegurar su lealtad, sus hijos fueron llevados a ser educados en, en, en el Imperio Otomano y él aprendió la crueldad que luego él usa. La aprende la aprende la aprende estando allí eh, y claro cuando él vuelve y se hace cargo pues de, de dominio, los dominios de su padre pues aplica esas medidas salvajes que había visto aplicar eh, pero qué ocurre que las aplica contra los otomanos y por ese motivo le, le tienen miedo, sí sí le tienen miedo, pero sí bueno lo que pasa es que, claro al final se ha quedado la novela, ¿no? En la que, hay, es no, claro, pero que también hay... te digo una cosa es que Drácula, o sea con las fuerzas que tenía para enfrentarse al imperio que se enfrentó mmm, tenía que ser expeditivo, no le quedaba otro tampoco, o sea, es... claro sí sí bueno de hecho él, él no utiliza él no se enfrenta bueno sabes que más se enfrenta acaba enfrentándose a su hermano mayor porque el hermano uh -huh. mayor es el que el que viene, viene con viene también con las tropas turcas eh, claro, no tenía fuerzas para, para hacer frente al, al, al ejército otomano, que era enorme. De hecho, crea, desarrolla, bueno, es una auténtica, vamos a llamarlo así, guerra de guerrillas, de escaramuzas, ¿no? Más bien. Y lo que pasa es que eso lo combina con, con un con salvajismo y un terror que los turcos habían aplicado, pero no se lo habían aplicado a ellos mismos, claro. Entonces, eso hace, eso hace, bueno, y aparte que evidentemente es hábil, ¿no? No es un, no es un loco sediento de sangre ni... Sabes que de todos modos la leyenda viene por, por los comerciantes alemanes, eh, que, los que comerciaban por toda esa zona, que al final, como él les hace pagar más, más impuestos y al que no paga directamente se lo carga, pues claro, eh, crean, como dicen, bueno, es un sanguinario, bebe sangre, y de ahí viene un poquitín toda, toda, esa, toda, esa, toda esa historia que luego, mezclada con, con historias, re tradicionales sobre el tema de los vampiros que existen en toda esa zona, uh -huh. pues dan lo que dan, ¿no? De hecho hay un caso, un caso creo que fue hace, hace unos cuantos años, pero vamos, estoy hablando de, de, no sé, igual fue hace diez años o de unas personas que fueron detenidas porque habían, habían decapitado un cadáver y habían clavado una estaca en el corazón, en un pueblo, ¿no? Eh, pero vamos a ver, es algo que te digo... Es extrañísimo, ¿no? No es que la gente crea en eso, ni desde luego no, hombre, ya, ya, con collares claro. de ajos por la calle por la noche, ¿no? Es decir, pero bueno, luego los tópicos, pues es lo que quedan y también lo que luego vende mucho, ¿no? Cuando el, el turismo, lógicamente, va a haber eso, pues le vas a dar eso. Pero hay unas ciudades espectaculares. Está Alba Julia, también que es una ciudad increíble. Tienes, hay un montón de ciudades allí que Siguisoara, hay un montón de ciudades que son, que son realmente llamativas, ¿no? Que merece la pena, que merece la pena conocer. Es un país, además, de muchos osos, donde el oso también entra en su gastronomía, ¿no? Cosa que, que me pareció curiosa cuando la vi. No, no sé. ¿tú, ¿Tú has llegado a probar la carne de oso? No sé cómo. cómo no, no la, he no, la... He, no la he probado. No la he probado. <laughs> Recuerdo la anécdota de. Además, es en Rumanía, ¿no? Es con el oso mitofán. ¿Te recuerdas? No sé si te acuerdas de esta historia. No, no. Claro, el, el rey fue a. Sabes que el rey se le gustaba mucho ir a cazar. Eh, a Juan Carlos, lógicamente, el emérito. Bueno, pues claro, le eh, te llevan a cazar, pues al final eh, tiene que haber caza, lógicamente. No vas a llevar a alguien que te pague un dinero para llevarlo allí para que acabe matando a dos perdices. Entonces, por lo visto, no encontraban ningún oso y cogieron a Mitofán, que era un oso maestrado, y lo debieron poner en algún sitio para que el rey le pegara un, le pegara, le pegara un tiro y se lo cargara, ¿no? Eh, ya sabes que le, que le gustaba mucho cazar y entonces claro eh, bueno pues hubo en algunos pueblos creo que incluso había le habían nombrado persona non grata. a la pues no ungratía mira no sabía esto ah sí es que a ver creo que la estoy contando bien esta anécdota tiene mucho tiempo no pero yo recuerdo aquello de Mitofán, no porque el nombre era como decir bueno es un poco y, y bueno es una de estas maravillosas historias de de nuestro, de nuestro mérito. Sí, no, además, eh, cuando se dice que el realismo mágico es literatura, no, no, el realismo mágico es la vida misma, ¿no? O sea, el realismo mágico no lo inventa García Márquez, García Márquez simplemente lo que hace es recoger. Nosotros, la, la realidad siempre supera la ficción ¿no? Eso es cierto, sí. Lo que sí Eso yo veo también, Álvaro, de, dentro del pueblo rumano, que es un pueblo con mucha capacidad de trabajo, mucha capacidad de aguante. Pero claro, es lo que hablábamos antes. Como tantos otros países de este mundo, pues la corrupción y una serie de cosas quizá le impide despegar. ¿Tú, ¿Tú qué futuro le augurarías a Rumanía? Porque ya sabemos la historia tan rica que tiene. Sabemos, y yo reivindico siempre que puedo los vínculos históricos y culturales que tiene con España. Pero ¿tú cómo verías el futuro de, de Rumanía? Hombre, bueno, vamos a ver. Eh, hay una. Ahora ya tengo que este año es importante. Lo que está claro es que, bueno, es cierto que durante mucho tiempo en Rumanía han gobernado los mismos, ¿no? <laughs> Vamos a ver si ahí se produce un cambio y eso, eso significa un cambio para, para mejor en, en, su, en sus políticas y, sobre todo, pues para el bienestar de, de los rumanos, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuve en esta conferencia sobre el tema de, 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 de la gente que se había ido, lo que, lo que se pretende, o lo que pretendía en este caso en, en el partido lo que hablaban es decir, hay que hacer que Rumanía vuelva a ser un país pujante para que toda esa gente que se ha ido vuelva, claro, porque es una cantidad de gente, es una cantidad de gente una, enorme, ¿no? Una generación varios de varios niños, general, ah, que, es que es una, había, hay un fenómeno que son los niños, los, los, los llamados niños españoles, ¿por qué? Porque cuando, cuando en los tiempos de la crisis ya la familia empiezan a volver, los niños en los colegios hablaban entre ellos en español, o sea, a ese claro. Punto, claro, ¿no? claro, claro entonces bueno vamos a ver eh, creo que tienen a ver creo que tienen una buena oportunidad por lo menos para, para poder marcar un cambio en ese sentido eh, y bueno creo que tienen buenos 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 componentes no tienen efectivamente uh, buenos buenos trabajadores hay gente que, que está dispuesta a trabajar duro el, el problema con lo que es que pues es también la situación, es decir, y como bueno, en general es un problema para toda Europa, pero ellos están más cerca de ese problema que es la situación que tenemos ahora mismo en, en todo el este de Europa, ¿no? Que se quiera o no, eh, todo esto afecta muchísimo a, a bueno a muchas cosas. O sea, estamos viendo como ahora incluso hay generales de diferentes países que están hablando de que la gente tiene que ir pensando en que en un momento dado aquí puede haber una guerra. Ya, ya, ya. Sí, sí, es decir, este, eh, la historia está volviendo pero con, con mucha fuerza no se ha habido nunca, pero había mucha gente que se pensaba que sí, que debíamos ser una balsa y que eso se había acabado, ¿no? Sí, en el, el llamado eh, fin de la historia el... Sí, sí, el llamado, sí lo que decía Fukuyama, Fuyama, eso sí. pero aparte tienes el problema de claro, eh, tienes Moldavia el caso de Moldavia, para los romanos es un caso muy importante, porque para ellos eh, Moldavia es una cuestión artificial y realmente son el mismo país, ¿no? Eh... Uh -huh. Y Moldavia ha tenido la suerte de que, de que Rusia ha fracasado en sus avances en el sur. Fracasado, no ha podido tomar Odessa y se ha quedado, se ha quedado ahí pues, donde está, ¿no? se ha quedado estancada. Si eso no hubiera sido así, tú tienes una zona que se llama Transnistria, donde hay un régimen comunista, eh, eh, pero a la vieja usanza, ¿no? realmente casi al estilo, al, al, al más puro estilo soviético que, bueno, está apoyado por tropas rusas y que, y que evidentemente habría sido un factor de desestabilización y que, bueno, Moldavia era la siguiente en la lista, eso lo tengo clarísimo, que esto no iba a parar con, con Ucrania y que, entonces, bueno, afortunadamente para ellos los ucranianos están parando eh, eh, a los rusos ahí. Pero todo este, toda esta inestabilidad, lógicamente, se transmite. Esto no, no es una situación normal. Sí, 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 está claro. ¿no? Es y además, a ellos les normal. coge mucho lo que tú dices, a ellos les coge muy, muy de cerca. Pues nada, Álvaro, la verdad que un placer charlar contigo. Eh, tú sabes que te sigo siempre, eres un gran conocedor de, de este mundo que, como tú bien dices, quizá nos pueda enseñar mucho por todo lo que ellos han pasado, por todo lo que ellos han sufrido. Y porque están más cerca de la realidad que nosotros, que nos creímos eso de Fukuyama y que vivíamos en esa balsa, en esa nube, y no nos enteramos sí. que ese statu quo ya no va a volver, los hispanoamericanos en ese sentido nos lo llevan advirtiendo muchos años. Eh, te agradezco muchísimo tu tiempo porque sé que eres un hombre que no tiene mucho tiempo libre y nada. Para ya, para ir cerrando, pues dile a nuestros seguidores dónde te pueden encontrar y, y demás. Vale, un inciso también, haber dicho ah, sí, a los, sí, sí. los hispanoamericanos. Los, el caso de los rumanos, ellos sí son latinos. De hecho, el otro día estaba viendo en Atreju, ¿no? en, la, en la fiesta de, que organiza el el, Hotel de Italia. el Hotel de Italia. Sí, que estuvo, estuvo Baskal y tal. Estuvo Yorsinio, el, el presidente de, de AUR. Y, y empezó diciendo eso, ¿no? Que ellos eran, ellos eran latinos, que ellos eran romanos, ¿no? Pero <laughs> claro frente a Labos y Magiares, ellos se reivindican como latinos, claro. Sí, 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 es, efectivamente, efectivamente. Así que bueno, es, es curioso. Pues nada, bueno, yo estoy sobre todo estoy escribiendo. En, en español estoy escribiendo en Disidencia, eh, pero sobre todo estoy escribiendo en. Bueno, también en Deliberatio sale en español y sale en inglés. Pero además estoy escribiendo es en The European Conservatives, ahí estoy haciendo, estoy haciendo entrevistas y bueno, ahí voy tocando realmente de todo. Eh, las últimas entrevistas que he hecho, algunas por publicar, pues han sido desde una entrevista sobre lo que está pasando aquí en España con, con todo el tema de Ferraz, uh -huh. al embajador armenio en Grecia o a una política que, que dejó alternativa para Alemania por el tema de la influencia rusa. Así que voy tocando diferentes, diferentes palos. ¿Cómo? Pero como, bueno, como los buenos pues cantantes de flamenco, vas va tocando todos los palos. <laughs> sí, sí, Oye, sí, pues te quería más decir más que hace menos. poco en European Conservative vi un artículo muy interesante acerca del paralelismo de Al Ándalus y la inmigración islámica, donde se desterraba esa leyenda rosa. Andalucía sí. y, y que de verdad lo que nos podría enseñar es el peligro de la inmigración islámica más bien y, y el peligro de que los cristianos seamos minoritarios sí, sí, en los países Y además, y, y además es españoles mirada... y rumanos sí. podemos comprender muy bien eso. España por el caso del andaluz y los rumanos por el caso de los otomanos, ¿no? Sí, sí, sí. El artículo es de Uzay Bulut, una, es una, una periodista que es, eh, además, es, es turca. Eh... Eh, lo que pasa que, bueno, no puede, no puede vivir en Turquía como te puedes imaginar. <laughs> me imagino Pero... por qué, me imagino por qué. Te, te imaginas el por qué, ¿verdad? Te imaginas el por qué. Así que, bueno, sí, sí, sí. No, hay salen cosas muy interesantes, ¿eh? La verdad es que sí. Perfecto, no Álvaro. Cosas. Pues muchísimas gracias y esperemos grabar más vídeos en el futuro. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte, Antonio. Chao.